Recomiendo, y estamos aquí en el complejo que tiene el Casino Santa Fe, en Dique 1, en el restaurante que tiene el Dique 1, en este caso almorzando, junto con el... con Agustín Rossi. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias tal? Por venir, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Y siempre muy bien atendido. No, espectacular. No te puedo, de la comida no te puedo quejar. Para nada. Muy bueno. En tu caso, un surubí con una salsa de pesto de tomate, unos zucchinis hechos en la plancha, y en el mío una bondiola de cerdo con unas cebollas y una base y una reducción de salsa, para venir a probar no solamente estos platos a mediodía, sino también a la noche, y lo que es tanto la coctelería en la barra, lo que son los tragos, la cafetería y estos platos de excelencia que tienen aquí en Dique 1 para venir y saborearse, como hacemos en este caso, junto con Agustín Rossi. Agu, hablábamos a fin de año pasado sobre tu candidatura para lo que van a ser las próximas elecciones nacionales. ¿Sentís que hoy Santa Fe no está representada de la mejor manera? ¿Lo que es el Congreso de la Nación? No podría decir eso, porque significaría emitir un juicio de valor sobre todos los que son diputados y senadores. Yo lo que sí creo es que esta provincia va a ser una provincia fuertemente afectada por el modelo económico neoliberal imperante hoy en la Argentina, ¿no? 95% de nuestra industria, la industria santafesina, está ligada al consumo y al mercado interno. Santa Fe y Rosario tienen dos polos de ciencia y tecnología, de científicos, de investigadores muy fuertes. Tenemos tres universidades nacionales, la Universidad Tecnológica y una serie de universidades privadas, las universidades nacionales que fundamentalmente reclaman por mayor y mejor presupuesto. Rosario es el aglomerado urbano con mayor índice de desocupación de la Argentina. Entonces, yo veo que esta política económica ha generado mucho daño en el tejido social de la provincia de Santa Fe, ha generado desintegración en muchos sentidos, y hay muchos santafesinos que están siendo afectados por esa política económica. Y yo pretendo construir una alternativa que los represente. ¿Por qué quiero representarlos? Porque creo que es una buena oportunidad, una hermosa oportunidad las elecciones parlamentarias para ponerle freno a Macri. Yo a veces asemejo, digo, Macri está al frente de una locomotora, va fuerte, va rápido con esa locomotora, pero esa locomotora va perdiendo vagones. El vagón de la industria, del trabajo, de la ocupación, del consumo. Del consumo, del mercado interno, de la movilidad social ascendente, de la comunidad universitaria, de la ciencia, de la tecnología. Entonces hay que decirle, presidente, frene, porque por este camino se está quedando sin vagones, está en muy pocos los vagones que está traccionando, y modifica el rumbo. Para esto tiene que servir la elección parlamentaria, y yo creo que yo puedo ser un dirigente político del cual nadie en esta provincia de Santa Fe puede dudar de que si soy diputado nacional voy a trabajar fundamentalmente para eso, para ponerle freno a una política económica que a los santafesinos le está trayendo muchísimo dolores de cabeza, muchísimas preocupaciones. Nosotros no vivimos en una provincia que sea una panacea, ¿no? Sobre todo porque desde el 2011 al 2015 estuvimos cruzados por el flagelo de la inseguridad, y teníamos, sobre todo en las dos grandes ciudades, miedo por la inseguridad. Bueno, ahora no solamente hay miedo por la inseguridad, hay miedo para perder el trabajo, miedo por si no puede llegar a fin de mes y pagar el alquiler, miedo porque si no le puede pagar la cuota a los chicos que van a una escuela privada, miedo por si no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces hay una cantidad de miedos que aparecieron en los argentinos y en los santafesinos producto de esta política económica. Bueno, yo quiero vivir en una Argentina sin miedo, que no haya miedo a la inseguridad, pero que tampoco haya miedo a que puedas perder el trabajo, que tampoco haya miedo a que no puedas llegar a fin de mes, o que tampoco tengas miedo de que no puedas llegar a pagar el alquiler. Vos que recorres, y lo hablábamos en la otra entrevista, lo que es el interior y lo que es la parte industrial, el corredor industrial de Santa Fe, ya sea desde la zona del norte, como puede ser en Rafael, a Sunchales, o en el sur. ¿Fue un año de total pérdida para lo que es el sector productivo de Santa Fe? ¿De la provincia para el sector productivo? El único sector que está funcionando bien es la agroindustria. Claro.
digamos, ¿no? Entonces el sector agropecuario más concentrado y la agroindustria. Hay subsectores dentro del campo que la han pasado mal, no solamente por culpa de las políticas del gobierno, climático, sino por ejemplo, el tema de la lechería, sí por culpa del gobierno la cría de cerdo. Yo creo que las retenciones tienen que estar segmentadas, no puede ser que el grande pague igual que el chico, que el grande pague igual que el mediano, pero en términos generales el único sector de la industria que subsiste es el sector ligado al sector agropecuario o algunos casos excepcionales que están muy ligados al sector externo, como puede ser las curtiembres, que el 100% es todo exportación. El resto, la industria metalúrgica, en Rosario, digo, estuve reunido con el secretario general de la UOL, tiene 1.000 afiliados menos de lo que tenía en el año 2015, o sea que hay 1.000 trabajadores metalúrgicos que ya no los tiene, pero tiene muchísima menor cantidad de horas de producción. Por ejemplo, la línea blanca, la que fabrica laderas, cocinas, lavarropas, aire acondicionado, que es muy fuerte en la ciudad de Rosario, dejó de ingresar 100 millones de pesos menos a la ciudad de Rosario el año pasado por baja de la producción. La industria láctea facturó el 20% menos, el laminados en caliente es el 39% menos, la producción de hierro casi el 22% menos. Entonces, si eso vos lo sumás, digamos, tenemos problemas en el calzado, tenemos problemas en la industria del mueble, tenemos problemas en una cantidad de, bueno, firmas históricas como Baco acá en Santo Tomé. La cantidad de locales comerciales que se cierran. El otro día, ayer caminaba por la peatonal San Martín de Rosario. Salía de un lado y me iba a la oficina. Venía por una de las recovas que tiene, porque hacía muchísimo calor. Y me paso por un local y sale el dueño. Me dice, ¿qué hacemos, Rosy? Estoy cerrando porque no vendo. Un local de venta de ropa, digamos. Y además uno ve las que son las políticas, por ejemplo, la última medida que ha tenido el gobierno, el tema de lo que es el pago con efectivo, el pago con cuotas, y uno va desmenuzando y termina siendo hasta perjudicial todavía eso, porque después el pagar con cuota, algo que había sido hasta ponderado por Macri de este gobierno, lo que había sido el gobierno anterior de Cristina. Incentivaba el consumo. Claro, hoy por hoy eso se va a deshilachar y con el tiempo se va a perder, porque eso de pagar 18 cuotas o pagar en muchas cuotas va a terminar con un 40% más de aumento. Bueno, pero eso es así. Además, ahora el gobierno le está poniendo un piso a las paritarias. El gobierno hizo un presupuesto que va a tener el 17% de inflación. Todo el mundo dice que con ese 17% de inflación no, vamos a estar por encima ya, por los aumentos de tarifa y demás. Seguramente vamos a estar entre el 23, 24, 25% de inflación. Si las paritarias no superan el 18 o el 20%, de vuelta va a haber pérdida del poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, de vuelta va a haber caída del consumo. Por lo tanto, se va a profundizar la recesión. Entonces, se generan una cantidad de situaciones que lamentablemente no nos hacen tener expectativas hacia el futuro. Por eso, yo creo que hay que pararse frente al presidente y que el presidente tiene que aprender a escuchar a otros, no escuchar a sus amigos nada más. Tiene que tener una mirada que escuche al conjunto del pueblo. Si el 80% de los argentinos está viviendo peor de lo que se vivía hace dos años atrás, no puede ser que están todos los argentinos confabulados contra el presidente. No, la verdad es que está aplicando una política económica que siempre es una política... Los modelos económicos neoliberales que generan más segregación, que generan más pobreza, pero que todos esos efectos se ven acentuados en un mundo que va en sentido contrario a lo que pregona el presidente. En un mundo en donde hay recesión económica, en un mundo donde hay baja del precio internacional de los commodities y en un mundo donde está Trump, que está cerrando fuertemente la economía. Fíjese la improvisación del gobierno. Casi enterraron el Mercosur expulsándolo a Venezuela, no terminando de admitir el ingreso de Bolivia. Hablaron de la posibilidad de la Alianza Transpacífica. Ahora la Alianza Transpacífica ya no está, ya no existe más. Y de vuelta a venir al Mercosur. Argentina es un país que su rol comercial no depende de lo que pasa directamente en otros mercados. El 85% de lo que produce Argentina
los bienes manufacturados que son de tecnología mediana se venden en América Latina y mayoritariamente Brasil y Chile. Entonces, hay un error, el modelo es un modelo malo en sí mismo, pero además hay un error de diagnóstico del momento en donde se está aplicando el modelo. Si usted tiene el frente externo complicado, si le van a comprar menos, si le van a pagar menos, pero fortalezca el mercado interno. Y además hay muchas cuestiones, bueno, a mí me hacen ruido, cuando arranca la gestión, y hablando de que tenía el mejor gabinete de los últimos 50 años, y hoy ve la cantidad de cambios que hay, ya sea en segundas líneas o en primera, pasando del ministro de Economía, es como que todavía no encontramos un rumbo, no tiene rumbo. O bien es un rumbo que está mal enmascarado hasta un neoliberalismo de ultraderecha, esto es lo que tenemos hoy. Bueno, me parece que esta afirmación de que es el mejor equipo de los últimos 50 años ya ha quedado bastante desactualizada. Ya no la dicen más porque ya han cambiado. También es una vergüenza que el Rabino Berman siga siendo el ministro de Medio Ambiente o que Centurión siga siendo titular de la aduana con las declaraciones que ha hecho. Ahora, ciertamente, la salida de Alfonso Prat Gay y la salida de Isabela Constantini, la titular de Aerolíneas Argentinas, eran los dos funcionarios que mayor vinculación tenían con el sector industrial de la Argentina. Entonces el gobierno con Caputo y con Duhovne, claramente lo que termina haciendo es haciendo un gobierno cuyos principales aliados son el sector financiero y el sector agropecuario más concentrado. Digamos, ¿no? Y Caputo representa el sector financiero y Duhovne lo que está puesto ahí para tratar de ver de qué manera logra un superávit fiscal inalcanzable en esta etapa, pero además con el peligro de que siempre los gobiernos de derecha lo que hacen es buscar el superávit fiscal no por aumento de la actividad económica o por mayor crecimiento económico, sino en base a la reducción de gasto, y eso es más ajuste y eso es más recesión en la economía y mayor pobreza en la economía. Agustín, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Y a seguir recorriendo la provincia, recién hablábamos antes de ese amor que tenés por Santa Fe, que lo defendiste muy bien cuando fuiste diputado nacional y que bueno, ahora de nuevo estás en esta carrera que tanto te apasiona. Bueno, muchas gracias. Que eso no, a ver, si algo que no se puede discutir es el apasionamiento que tenés por la política y en este caso por la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Agustín Rossi, aquí en Dique 1, en el complejo que tiene el Casino de Santa Fe, saboreando estos postres, y no solamente esto, pueden venir y también disfrutar lo que es la nueva terraza que tiene Dique 1, aquí en el complejo de Santa Fe, a pocos metros de lo que es la peatonal santafesina, lo recomiendo.